De nosotros. ¿Cómo era que se llamaba? Joséito. Oye, ¿tú sabes cuántos años ya que nosotros nos pasamos por allá a saludarlo? 8 años. 8 años, ay Dios santo, Padre Celestial, 8 años. Oye, si tú supieras que este es el mismo camino que nos lleva directo a la casa de él, ¿qué tú crees si vamos allá visitando? Vaya. Coge sorpresa, ¿verdad? Claro que sí. Oye, nene, yo creo que esta es la casa de él. Oye, pero como que no se me parece la casa de él. Es distinto. Como que, ¿verdad? Como que la remodelaron. Oye, pues no me diga que el compás se pegó. Oye, ¿o qué tú crees que lo están viendo por grandes cantidades? Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que sea, vamos a tocar a ver si nos responde, a ver si está ahí, ¿verdad? ¡Compay Joséito! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¡Mire! ¡Várgame tanto tiempo! ¡Tanto tiempo, ¿verdad? Que usted no venía por ahí. Oiga, es verdad, pues mire, pues precisamente estaba hablando con el nene. ¿Pero qué nene? Si ya está joven. Bueno, pero sabes que los hijos para uno siempre son nenes. Sí. No importa la edad que sea, aunque se casen y tengan hijos. Sí. Como quiera, siguen siendo nenes de nosotros. No me cortaba, ¿verdad? ¿La cortaba? Ah, pues mira, qué grande está. Parece que está comiendo mucha vianda. Ah, ya tú sabes. Mucho ñame de monte, batata. Calabaza, ya tú sabes que de eso me encargo yo. Y un chichaconcito de puerco se aparece. Un chichaconcito de puerco, compadre. Mira qué bueno. Compadre, pero como que su casa yo la veo como que remodelar. No, eso fue antes, después de la tormenta, pues me dieron 3 pesos y después de eso. Oh, y con 3 pesos se hace esto, compadre. Sí, porque viene la ayuda. Ah, no es ese cuento, compadre. No se hace esto. La ayuda de los vecinos y eso le hicimos. Ah, ahora sí, ahora sí. Podemos hablar. Ah, no, pues si fuera a pagar, necesitaba una fortuna. A mí me está que usted está haciendo otra cosa. No, yo me quité de eso. ¿Quítate de eso? No. Pero mire, mándenos a entrar por lo menos, quedando aquí en el patio. Súbase. Ok, vente, nene. Dale, jalante, vamos. La casa está linda, pero no hay café ni nada. Pero ven acá, pero yo que estaba añorando hace 8 años que no nos veíamos. Pero la vieja está para el pueblo. La vieja se fue para el pueblo, ¿y qué le pasa a la vieja? Un nene que está con una enfermedad que le ha salido. ¿Un nene? Como la viruela que salía antes. ¿La viruela? Así mismo. Ay, Dios mío, pues yo te tengo que cuidar. Sí, eso. Cuídalo, que anda esa piquiña que eso, ni con jabón azul de aquel que salía antes se le quita. Ay, Dios mío, pues mira, pues te tienes que cuidarte, papá. De vez en cuando te llevaste arriba para que diga. Después un poco con el agua. No, mejor el agua salada. ¿Agua salada? Llévalo a la playa. ¿Y por qué me ríes? No, porque eso es dulce. Y aquella es salada. ¿Y cuál es la diferencia de dulce a salado? La salada le quita la piquiña, ¿sabes? ¿No? Sale la más. ¿Y la dulce? ¿Ah? ¿La dulce? Pues le da más piquiña, aquella es la piquiña. Si aquella es la piquiña, la salada es la que. Ah, bueno. Pues si usted sabe de eso, pues claro. Pues no hay problema. Oye, apóyame, compadre. Ya que no hay café, ¿verdad? Ay, sí, ya vamos a sentarse tampoco. El banco. ¿Qué banco? ¿El del pueblo? ¿El del pueblo está cejado ya? El banco lo vieron los ratones y se caja. La polilla, el comején, mira, esto no para. Mira, nene, eso mismo me dijo hace 8 años atrás. Bueno, sí. Es que los ratones y la polilla le comieron el banco. Es que
Miren esta que yo estoy, esto es plástico. ¿Plástico? Óyame, y ahí el ratón no le mete el diente, fíjese. Oye, oye, mira qué chévere, está buena esa silla. Pero parece para verla bien. Ah, claro. Parece para verla bien. Pasa que yo estoy quedando. Oye, un refrán que dice que se va para Guadilla a pedir su comida. No, mentira. ¿Cómo me puedo? No, entonces me dijo allá que su mujer. El señor te favorezca, papá. Que su mujer es grande también. Está por allá con el nene. El nene que tiene mi hijo. Pero ¿y por qué entonces no la manda para la playa para que se eche agua salada? Pero como ahora está un doctor ahí que receta. ¿Receta? Sí, le dan una receta con un papel. ¿Y qué es eso? Y yo le dije, vete y llévalo a la playa, que eso se cura de la maldad. Que los doctores ahora te dan unas recetas ahí en la farmacia, en la botica que decía papi. Pero si eso con pacholí, eso se cura, tú machacas pacholí, ojalá le laina y qué sé yo, qué otra cosa más, yo sé que eso se le quita. Chacho, sí, ¿verdad? Sí, el temporal María no dejó semilla de nada. Dios, volvió de nuevo con el lamento el compadre. Eso se llevó. Óigame, usted lo que tiene conmigo es un lamento borincano. Eso se llevó hasta la jopa. Eso no dejó él, ¿no? Eso no dejó. Compadre, pero usted lo que tiene conmigo es un lamento borincano, ¿sabe? ¿Qué te quiere? ¿Que le cante una mujer? ¡A bolseíto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Llegó el diablo? Válgame. Oiga, Joseito, que hace tiempo que yo no lo veo. ¿Cómo está usted? Y Mingo también, yo no hace tiempo que no lo veo. ¿Mingo? Creía que ese es el nene suyo. Ese es el nene que está para defenderme a mí, por si acaso tú me haces algo. Mira, Mingo. Ya está grandecito. Sí, está grandecito y mire, está duro. Mire, pero las cosas han cambiado. ¿Han cambiado? Sí, espero que sí. No vine para la contienda. Para tratarlo, a mi contienda. Sí, pues es que... Emma. No, pero compadre, no lo dejes, no dejes eso. Vamos a ver. No lo dejes ahí arriba. Porque usted sabe todo lo que él me hizo a mí. Oye, que nene, grande. No dejes subir. No dejes subir, compadre. Pero mira con la fantochería que entra, dígase. ¿Me deja entrar? Dígame, deja entrar. Yo dije, no me da. Está quitando las palabras. Se ve que cambió. ¿Cómo está usted? Un abrazo. Son 8 años. Eso no será una falsa careta. Son 8 años. Yo he cambiado mucho. Mire qué bueno. No parece. Mucho. No lo creen, pero eso es así. Es más, amigo, quisiera que me diera un abrazo. Un abrazo. Pero sé que le hice mucho daño. Espérate. Le hice mucho daño. A ver si no tienes el revólver. No, ni un cuchillo ni nada. Tienes nada. Yo tiré eso. Nada, seguro. Yo tiré eso al mar. Pues si es así entonces, pues. Tuve el encuentro. Si es así entonces, pues podemos darnos el abrazo. Ay, deja que él le explique. No se agite tanto. El abrazo entonces. Mucho miedo, pero. No. Qué bueno. Ay, no. Te veo una abejita mansa ahora. No. Yo sé que ustedes van a entender después que yo le explique. Sí, está bien. Pues explica. Pues suelta toda esa. Tú sabes que. Vengorrea lo que se diga, vengorrea. Un buen día después de la zafra. Yo fui y me acosté. Parece un corderito. Sí. Una luz que vi. Y en eso vi. Bajaba del cielo. Y me dijo, yo ha sido bastante mal con mucha gente, especialmente con Mingo. Con Joseito no, porque Joseito era medio amigo tuyo. Ay, Dios mío, señor, yo pensé que era un golpe, yo estoy nervioso. Bendito, pero déjelo que explique, compadre. Está nervioso. Mingo siempre ha sido así. Y con usted no, porque con usted era el pinche mío de buscarle. ¿Usted sabe qué? El joncito. No me digas. La cañita. Eso, y eso. Era que me decía, mire, para yo tratarlo bien, pues
Yo le decía, pues yo le di un chispito de jón para que se calmara. Pues ese y ahí bajaba la guardia. Pero eso es pasado. Sí, ya eso pasó. Eso es pasado. O sea, que para el tiempo que él me maltrataba, usted se vendía. No, no es que me vendía. ¿Mm? No es que me vendía. ¿Ah? Si me tenía amenazado a mí también. A ti también te tenía amenazado. Pues claro. Yo no quiero que ustedes peleen. Yo vine para una sola cosa. Perdón usted, Joseito. Lo perdono. Y pedirle perdón a usted, amiguito. No tiemble. Saluda. Yo quiero que usted me perdone. El nene está ahí, como te dije. El nene, bueno. Al nene yo lo tengo, mira, adiestrado. Yo quiero que sea como mi nieto. Y ahora para abajo, yo me voy a encargar de él. Las cosas que él necesite. Estás escuchando, nene, de eso, ¿verdad? Usted viene donde viene. Grábalo bien. Este es medio tramposo. Así que, no se tenga que preocupar. Ya yo tengo el perdón de Joseito. Pues usted, ¿verdad? Tengo el perdón de usted. Y el nene. ¿Y quién te dijo a ti que yo te perdone? Aquel que está allá arriba, ya yo hice mi parte. Si usted no hace la suya, tú sientes en tu corazón que yo te perdoné. Bueno, yo lo siento porque usted no me ha perdonado todavía. Ahora mismo lo acaba de decir. Pero si usted se va a tener que vergar con el Señor, no conmigo, porque ya yo hice mi parte. Ya yo hice mi parte. Y ahora, si usted no hace la suya, usted va a tener que responder a aquel que está allá arriba. ¿Cómo lo ve? ¿Ah? Pues yo lo veo con los ojos. ¿Y usted? No, yo lo veo con el alma. ¿Con el alma? Con el alma. ¿Pura? Con el alma que tiene la cintura. No tengo. ¿Nada por aquí? ¿Nada por acá? Yo creo que es verdad, ¿viste? Y al cambio, creo que es verdad. ¿Ah? ¿Puñales? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿No? En un sitio. Tranquilo. Y al cambio. Yo creo que es verdad, compadre. Pues claro. Así con que todas las cosas que él ha dicho, yo creo que es verdad que él ha cambiado. Claro. Pregúntele a los vecinos que están por ahí, por el camino. A ver si el mayoral no ha cambiado. Que como que lo ven diferente. Y va donde todo el mundo pidiéndole perdón. Eso no es raro. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cómo subió el cambio y de dónde viene ese cambio? Te dije que me encontré con Ángel. Yo te lo había dicho antes. Y me dijo que yo había sido malo. Y me dio lo que yo tenía que hacer para lograr el perdón del Señor. Y eso es lo que estoy haciendo. Soy obediente. ¿Obediente a quién? Así que usted cójalo o déjelo. Y ahí estaré yo. En paz con el Señor. Y si usted no quiere eso, estás escuchando, ¿verdad? Hijo mío, estás escuchando. Tú eres testigo. El nene está escuchando. Si no me haces caso, me voy a lavar las manos como Poncio Pilato. Ah, yo pensé que era como el piloto aquel. Ah, no. Hasta que era alto, ¿vale? Ya como que nos estamos entendiendo. Sí. Nos estamos viendo. Óigame, porque yo he escuchado eso en un sitio, yo escuché eso, pues, que yo me lavo las manos como el piloto aquel. No, es como el piloto, como Poncio Pilato. No como el piloto aquel. Ah, como el pirato Poncio. Okay, pero ese guiaba caja, guiaba cajeta, no, hombre, guiaba no, avión, ¿qué era? No, ni Uber, ni nada de eso, lo que hiciste ahora. No, nada de eso. Okay. Así que, yo no sé qué te va a hacer. Yo creo que eso era un jefe. ¿Hm? Era un jefe también. Ya no soy jefe tampoco. ¿Qué es jefe? El Poncio es ese. ¿El Poncio? Ya me está que Poncio es que... ¿Sabe? Bueno, yo los dejo a ustedes. Lo dejo con el nene y me voy tranquilo. Y hablen todo lo que ustedes quieran. Pero yo estoy tranquilito. Porque yo no voy con antes. Así que nos vemos. Nos vemos en la ciudad. Y allí nos podemos dar un refresquito. No de aquello. Refresquito. Usted sabe, porque ya yo no puedo hacer. Mire, compadre, eso no se lo creo yo. Eso no se lo creo yo. Nos vemos. Bueno, que vaya. Adiós, compadre. Está como un corderito. De verdad. Manso.
Óigame, compadre, ¿y usted cree que eso es verdad? Yo creo que sí. Aunque déjeme decirles algo. Yo como que he escuchado por ahí también otras cosas que dice la gente de usted. Ay. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Dígame si es verdad o no, porque yo le voy a decir lo que la gente me está diciendo de usted. ¿Por qué usted ha escuchado? Bueno, y me dice, mira, que el hermano Joseito ahora ni vende manflé, ni vende caña, ni tira piedra, ni vela al guardia. Eso es verdad, son verdad que dicen por ahí que es usted y que le entregó y que el alma al Señor. Amén. Hey, es verdad. ¿Pero qué señor usted hablando? Señor que está en el cielo, que es Jesús. ¿En el cielo? Sí. Pero... porque ustedes se creen que uno dice el Señor y se creen que es algo así. No, el Señor está en el cielo, que resucitó. Usted no lo ve, ¿verdad? No hay ningún Señor en el cielo. Pero por la mañana le da el aire que se expira. Ajá. Eso lo da el Señor. El Señor. Y usted no lo ve y lo siente el aire. Ajá. O sea que usted me está queriendo decir a mí que yo estoy vivo gracias al Señor. Eso es así. ¿Por qué se lo hace? ¿Mm? Usted amanezca todos los días respirando. Ajá, compadre. Y no lo ve. Ajá. Pero lo siente. Ajá, pero presénteme delante del Señor, porque yo también me quiero convertir al Señor. Sí. Pues, venga acá. Ay, vale. Padre Santo, Padre Bueno, aquí está un alma que ha sufrido tanto en esta vida y quiere hacer profesión de fe, aceptarte con todo su corazón. ¿Lo acepta? Bueno, lo acepto, compadre, lo acepto. Pero a mí no me tiene que decir. Dígaselo a él de corazón. Señor, te acepto. Señor, te acepto. De corazón. De corazón. ¿Te voy a servir? Te voy a servir. ¿Todos los días de mi vida? Todos los días de mi vida. Hasta que usted nos venga a buscar. Hasta que usted nos venga a buscar. Amén. Amén. Yeah. Ah, compadre. Hey. Te vale saber eso, compadre. Yeah. Pero. Pero ahora... No, ahora vamos a seguir esa caminada hasta que él venga. Bueno, pero entonces yo quiero que por lo menos usted me invite, por lo menos a tomarme un vaso de agua. Sí, allá está. Hay un aljibe ahí para beber. Ah, pues entonces vamos, compadre. Pues vamos. Vente, nene. Vente, entonces no te me quedes. Vente. Vamos. Este no se puede dejar solo. No se puede dejar solo, muchacho, porque... Gracias, compadre.